Lifchitz, necesitamos definir una agenda de recuperación económica y social cuanto antes. El presidente de la Cámara de Diputados participó de la primera reunión formal del Frente Progresista con el gobernador Perotti. En un momento en que la grieta se profundiza a nivel nacional, en la provincia de Santa Fe podemos dar una señal distinta a la sociedad, dijo. También expresó su preocupación por la situación social y económica que se ha visto agravada por el impacto de la cuarentena, así como también por el recrudecimiento de la violencia en Rosario y Santa Fe. Bueno, fue la primera reunión formal del Frente Progresista. Estaban todos los partidos que integran el Frente representados con el gobierno en este caso. Si bien había habido reuniones bilaterales o informales, pero es la primera reunión oficial, creo que eso es positivo, sobre todo en un momento del país donde la grieta se profundiza a nivel nacional. Creo que en la provincia de Santa Fe, como siempre lo dijimos, podemos dar una señal distinta y eso me parece importante frente a la sociedad que está hoy agobiada por múltiples problemas de todo tipo, los problemas de la cuarentena, más los problemas sociales, económicos, de la violencia. Así que le planteamos al gobernador un poco nuestra preocupación sobre estos temas. No hablamos mucho del pasado, sino más vale del futuro inmediato, de la necesidad de abordar la cuestión social en las grandes ciudades, en el Gran Santa Fe y Gran Rosario, el problema de los jóvenes particularmente, la necesidad de abordar la reactivación de la economía con planes activos para incentivar la obra pública, para incentivar la actividad económica. Se planteó la situación de las empresas vinculadas al turismo, a la gastronomía, a las actividades culturales, a los eventos, que están pasando particularmente por una situación muy, muy delicada. Propusimos, o le propuse yo particularmente, algo en lo que ya hemos insistido otras veces, la necesidad de conformar un Consejo Económico y Social, si se le quiere dar otro nombre, un Consejo por la Producción y el Trabajo, con el nombre que se quiera, pero sentar en una mesa para poder generar políticas consensuadas para salir de la crisis a los sectores de la economía real de la provincia y los sectores sociales y gremiales más importantes. Y por otro lado también planteamos la posibilidad o la iniciativa, así como hay un comité de expertos o de especialistas en temas sanitarios, de salud, que nos parece muy acertado, también convocar a un comité de expertos especialistas en temas económicos y sociales, porque creemos que ese es el tema de agenda más importante que vamos a tener por delante. No hablamos de agenda legislativa en particular, pero sí creo que todos dejaron presente en sus participaciones la necesidad de que haya un mayor nivel de diálogo y de acuerdo entre el gobierno y la legislatura. Por un lado, por iniciativas del propio gobierno, y en otro caso, por iniciativas de los legisladores, que son iniciativas que van en un sentido de propuesta, de darle herramientas al gobierno para resolver distintas problemáticas planteadas en este momento, en esta coyuntura, en esta circunstancia, y que nos parece importante que eso pueda tener tratamiento definitivo en el Senado después y se conviertan en leyes que se apliquen a nivel del gobierno. Esta pandemia, de alguna manera, agrava la situación social y económica por la que atraviesa la población, pero siempre hemos creído que los grandes problemas, los problemas estructurales de la Argentina y de la provincia de Santa Fe se resuelven con política de la mejor, con diálogo, con acuerdos, con respeto por el adversario, por respeto por el que piensa distinto y tratando de encontrar caminos comunes. Creo que es positivo esta reunión, creo que en la medida que podamos cada uno desde su lugar, el nuestro como oposición, siendo crítico, marcando las cosas que creemos que no son correctas del gobierno, pero al mismo tiempo pudiendo respetarnos y dialogar sobre los temas fundamentales, me parece que es una buena mecánica, ojalá que se sostenga. Al gobierno le preocupa el tema Vicentín y, bueno, ustedes también, como ahí hay planteos legislativos, ¿se habló del tema en la reunión?
Se mencionó el tema, sí. No hay grandes novedades, como ustedes saben. Se está esperando el avance del proceso judicial y las resoluciones que tiene que tomar el juez o la Cámara en su caso. Pero bueno, creo que coincidimos en el sentido de que la provincia de Santa Fe debe tener un rol protagónico en la solución del problema Vicentín, que hay que defender las fuentes de trabajo y que hay que sostener la empresa con el formato que sea como una empresa santafesina, no permitir el desguace de la empresa o que pierda el corazón de la empresa, quede de decisiones de la empresa, quede fuera de la provincia, tratar que con algún formato dentro del marco del concurso esto se pueda concretar.